Hermanos, la muerte de nuestro hermano José Manuel nos entristece y nos recuerda una vez más hasta qué punto es frágil y breve la vida del hombre. Pero en este momento triste, la fe nos debe confortar porque nos asegura que Cristo vive eternamente y que el amor que Él nos tiene es más fuerte que la misma muerte. Que nuestra esperanza no vacile. Que el Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo nos conforte en esta tribulación. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío. El alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, al mundo le faltas tú. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo que viene esté con cada uno de ustedes. Hermanos, nos hemos reunido hoy en un momento especialmente triste y doloroso. En primer lugar, para confesar ante el cadáver de nuestro hermano José Manuel nuestra fe en que la vida no termina junto al sepulcro. Y también para rodear con nuestro afecto y con nuestras plegarias a los familiares y amigos que están tristes por la muerte de aquel a quien amaban. Y finalmente para pedir a Dios que perdone las culpas que durante su vida cometió nuestro hermano que acaba de morir. Que el Señor escuche nuestras plegarias y se compadezca ante las lágrimas de los que lloran. Les invito para que juntos pidamos el perdón de nuestros pecados y podamos participar dignamente en estos sagrados misterios. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Pido en esta celebración eucarística por el eterno descanso de José Manuel Lomelí González. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe que proclama que tu Hijo murió y resucitó, te pedimos que bondadosamente concedas a tu siervo José Manuel que así... Anda y haz lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel. Lo plantaré allí para que lo habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo, Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Al salmo vamos a contestar. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar tu misericordia del Señor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, no violaré el juramento que le hice. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sol refulgente de justicia y esplendor de la luz eterna, ven, ilumina a los que yacen en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Aleluya, aleluya. Gracias, aleluya. Que el Señor esté con ustedes.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y a anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Se supone que en este día tendríamos que estar todos llenos de gozo, de paz, de felicidad, porque se viene la noche buena, la noche en que Jesucristo, el Salvador, aparece sobre la tierra y con ello se cumple todas las promesas del Padre para que cada uno de los que creamos en Él tengamos vida y vida en abundancia. Suponemos que hoy todos deberían estar contentos y felices. Suponemos que hoy todos tendrían que, pues, solamente disfrutar de aquello que Dios dispone para la convivencia familiar con los seres queridos, porque de hecho a eso nos reunimos, nos congregamos para esto, para festejar el nacimiento de Cristo, ahí también con los que más amamos. ¿Y qué decir hoy que celebramos este acontecimiento tan especial en la vida de esta familia, de nuestro hermano José Manuel? Parecería que la Navidad se torna como algo lleno de dolor y lleno de desgracia, porque hoy despiden a este hermano nuestro que tanto amaban. La cosa aquí es que el nacimiento de Cristo y este acontecimiento doloroso tiene que ser para ustedes, familia de José Manuel, un momento en el que puedan contemplar con claridad que Dios está hoy más cerca de ustedes que nunca. Y parecería imposible que podamos ver a ese Dios que tanto nos ama cuando sentimos este sentimiento en el corazón de despedirnos de las personas que tanto amamos. Pero el nacimiento de este niño tiene que ser visto precisamente con los ojos de la fe. Esa fe que muchas veces se nos cierra porque el dolor no nos permite ver más allá de lo que sentimos en nuestro corazón. En esta muerte de nuestro hermano, Jesucristo ha puesto una escuela de muchas enseñanzas. Y la primera de ellas es lo que Zacarías profetizando nos enseña. Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Dios ha venido hasta la carne y gracias a su nacimiento, José Manuel tiene la posibilidad ahora, por medio del santo bautismo, de participar de esa vida que Dios mismo nos promete, esa vida que no conocemos y que realmente cada uno de nosotros buscamos allá en la eternidad. Dice también el mismo profeta que el nacimiento de Cristo vendrá para que nuestros enemigos, ¿verdad?, nos salvará de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Y por eso el enemigo principal del ser humano es la muerte, porque eso es lo único que nosotros no podemos solucionar, la muerte. Y entonces que Jesucristo venga en la carne mortal
y que además nos dé la posibilidad de que si creemos en Él y lo amamos, ¿verdad?, tenemos la posibilidad de vencer la muerte. Eso, hermanos, tiene que ser realmente una esperanza cristiana en medio del dolor. Y es que cuando comprendemos que morir no solamente es el término de todo, sino el comienzo de una vida nueva, empezamos a darle sentido a este paso doloroso, pero necesario en nuestras vidas. La muerte, para los que creemos en Cristo, es solamente un estado en el que convertimos la vida, es decir, ya físicamente tal vez no vamos a poder interactuar con Él, con José Manuel, pero sabemos que desde la eternidad podremos comunicarnos cuando oremos a nuestro Padre y cuando sepamos con certeza que cada uno que vamos dando este paso a encontrarnos con Dios, nos vamos a ir encontrando con nuestro Creador. Y esto es lo que nos dice la profecía también de Zacarías. Lo sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de Él todos nuestros días. Eso tenemos esperanza, que José Manuel se encuentra ahora gozando de Dios. ¿Y cómo lo goza de Dios? Viéndolo cara a cara, alabándolo como lo hacen los ángeles del cielo, como lo hacen los santos, los mártires. Esto de morir, aunque no lo comprendemos de una manera perfecta, es siempre un paso que con la gracia del Espíritu Santo nos dará consuelo. Ahora nuestro hermano descansa, allá donde no hay problemas, donde hay gozo, donde hay paz, donde hay alegría. Y ese descanso que solamente Dios puede dar, solamente es dar el paso para entregarle a Dios nuestro Señor, a nuestros hermanos que tanto amamos. Hijas de José Manuel, yo estoy bien seguro que en este momento nadie puede darles una palabra que realmente les dé consuelo. Eso no va a pasar. Pero sí pasará el Espíritu Santo de Dios, que curará sus heridas. Y eso es lo más importante, que se dejen curar, que se dejen amar por Dios, y que amando y dejándose amar por Él, van a ver cómo comprender la muerte, aunque es muy doloroso y es algo que es inevitable y que nunca lo van a poder como dejar de lado. Verán cómo la esperanza cristiana en Cristo que nace será también una fortaleza para su vida. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz. Oremos. Si gustan ponerse de pie. Oremos con fe a Dios Padre, para quien toda criatura vive, y pidámosle que escuche nuestra oración. Vamos a responder: escúchanos, Señor. Para que perdone los pecados de su siervo José Manuel y acepte sus buenas obras. Oremos. Para que lo libre de toda pena merecida por sus culpas y pueda participar ya en el descanso eterno. Oremos. Para que, dejado ya este mundo, goce eternamente en el paraíso. Roguemos al Señor. Para que nosotros, el Espíritu Santo, nos lleve por las sendas de la fe y nos dé la esperanza firme de alcanzar junto con nuestro hermano José Manuel el reino eterno. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, aunque no comprendemos por qué has querido privarnos tan dolorosamente de la presencia de nuestro hermano, creemos que continúa siendo nuestro Padre, y por eso elevamos confiadamente a ti nuestras plegarias. Escucha pues nuestras oraciones y concédenos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor, nos podemos sentar.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio por la salvación de nuestro hermano José Manuel, y confiados en tu clemencia te pedimos que quien reconoció a tu Hijo como su Salvador lo encuentre ahora como juez misericordioso. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios aquí en el universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Miguel Arcángel, San Román Adame y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro administrador apostólico Jorge Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo, José Manuel, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz.
Hermanos, aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dale, Señor, el eterno descanso. Que el alma de nuestro hermano José Manuel, por la infinita misericordia de Dios, descanse en paz. Oremos. Si gustan ponerse de pie.
Señor Dios nuestro, ya que tu Hijo nos dejó el sacramento de su cuerpo como alimento para el camino, concédenos que nuestro hermano José Manuel sea conducido al banquete eterno del reino de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos ahora a cumplir con el deber de dar sepultura al cuerpo de nuestro hermano José Manuel. Fieles a la costumbre cristiana, lo haremos pidiendo con fe a Dios, para quien todos estamos vivos, que admita su alma entre sus santos y que este cuerpo que hoy vamos a enterrar lo resucite un día lleno de vida y de gloria. Que en el momento del juicio sea misericordioso para con nuestro hermano, para que libre de la muerte, absuelto de sus culpas, reconciliado con el Padre, llevado sobre los hombros del buen pastor y agregado al séquito del Rey Eterno, disfrute para siempre de la gloria eterna y de la compañía de los santos. Oramos todos en un momento de silencio por su eterno descanso. No temas, hermano, Cristo murió y resucitó por ti. El Señor te protegió durante tu vida, por eso esperamos que también te librará en el último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo nos lo recordará. Dios te dio su Espíritu Santo, que consagró tu cuerpo como templo suyo. El incienso con que perfumaremos tus despojos será símbolo de tu dignidad de templo de Dios y acrecentará en nosotros la esperanza de que este mismo cuerpo resucitará gloriosamente como el de Jesucristo. Oremos. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano José Manuel, con la firme esperanza de que resucitará en el último día con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que lo enriqueciste a lo largo de su vida. En ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, acoge las oraciones que te presentamos por este hermano nuestro que acaba de dejarnos,
y ábrele las puertas de tu mansión. Y a sus familiares y amigos, y a todos nosotros los que hemos quedado en este mundo, concédenos saber consolarnos con palabras de fe, hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con Él junto a ti en el gozo de tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Nunca había hecho esto, entonces disculpen si tartamudeo un poco. José Manuel Omelí, mejor conocido como Manolo, él fue un grandioso padre, hermano, primo, tío, hermano y hijo. Mejor conocido por su carismática personalidad, su amor por la mecánica, su amor por su tequilita con coca y por sus dientes chuecos que todos amamos. Mi hermana Ana y yo les agradecemos a todos por sus lindas palabras y su gran apoyo que tanto la necesitamos. Y para los que están lejos, que no pudieron venir, les agradecemos su apoyo y sus abrazos que nos han mandado desde lejos. Muchas gracias. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nos podemos ir en paz.